pues recuerde que Tránsito del Estado participando, gracias al delegado de las Varas y todos los elementos que hacen posible, pues en cada peregrinación, cada esfuerzo, cada ahora sí, labor que hay en la comunidad, ellos están al 100% ayudando, acompañando con las patrullas. Hoy lo están haciendo a pie. También ellos son peregrinos, hoy lo hacen Tránsito del Estado. Cotorrita. Joven, ¿es alguna manda que vas pagando? Sí. ¿Podemos saber de quién la manda? Sí, señora es la que sabe. Sí, señora. ¿Dónde viene? Esa es Ruta, ¿no? Ok, gracias. Amigos, amigas, aquí en este momento pues viene arribando a este pueblo Tlacualpan, este gran imagen muy valorada por muchas personas, el Divino Niño, donde viene gente de todos los estados de Nayarit, va en un gran peregrinar. Para la gente que nos acompaña, para la gente que nos está supervisando, le pidemos a él que sane a todas las personas de todo nuestro estado, enfermos, gente postrada en una cama, gente que está en hospitales, gente que tiene alguna necesidad, alguna enfermedad. Divino Niño, llénales con la bendición, llénales y bendícelos a ellos, ya que todas las personas que nos acompañan el día de hoy están con nosotros. La gente que está en Estados Unidos también, la gente que va con su sueño americano y que no llegan a su destino, también ayúdalos a todos ellos. ¿Tiene para el Divino Niño? Ah, pues mucha fe. ¿Sí? ¿Le ha cumplido alguna manda, algún deseo que usted ha tenido para alguna revelación? No, pero tengo mucha fe al Divino Niño. Ok. ¿Usted?
igual, no sé si es el mismo. ¿Le ha pedido algo? Sí, no, lo ha conseguido. ¿Te lo ha conseguido? ¿Qué le recomiendas a la gente que nos está mirando? Que no tengan la esperanza, no la quieran pedir, no dejen de pedir, que vamos a ver. Gracias. El día de hoy lo vemos acompañando al divino niño. ¿Tenés un recorrido? Sí, claro que sí, venimos acompañándolo. Todo, hemos participado en todo, desde la novenario hasta ahorita, amigo. ¿Le debemos alguna manda al divino niño? La manda que le debemos es en favor del pueblo todo, por todos los bienes y beneficios que nos trae la comunidad y tantos milagros que han venido haciendo en el transcurso de 14 años. Gracias, señor. Muchas gracias, señor. Ahí está Néstor Aguayo, que también acompaña el día de hoy a estos unos peregrinos. Pues ya aquí me les atravesé a ellos, ¿verdad? Y pues vamos a continuar con más imágenes desde Zacualpa, Nayarit. Que esta bendición del divino niño que van a hacer mirar. Oiga, de aquí los mejores pollos que hay en Zacualpa, ¿eh? Riquísimos, por cierto. Ahí te lo consigo para que lo mire, mire. Pollos El Cerco. Acompáñelos todos los días, ¿verdad? Rico y sabroso pollo, ¿verdad? Esto, es en Zacualpa, ¿eh? Mire, baratísimo, dos pollos por 130. Y el monte de buena, y el
Señor, ¿dónde nos acompaña? ¿De qué parte? De Pitilla, Jalisco. ¿Debe alguna manda, alguna devoción? ¿Qué mande? ¿Sobre el tema de la visa? Sí, y le han... ¿el milagro está consiguiendo? Gracias. Gran amigo Mau, con su sorería, aquí se fue con ella. ¿Qué tal, Mau? Eso. ¿Qué es lo que vende, hermano, ahorita? Estamos haciendo pasitos de 7 rosas, de 50 pesos, de ganar todo. Ok, de todo un poco, recuerda que sobre con Mau, pues el día que terminemos con esta, pues invitamos allá a Las Varas, Avenida México, antes del Super Corita, ahí se encuentra Florida con Mau. Los invitamos a ver que visiten los días para finales. Tacualpa, Nayarit, señores, aquí nos encontramos en unos momentos para la gente que nos ve en Estados Unidos. Esa es su iglesia, de Tacualpa. Ahí están mis tacuaches. Bueno, pues señores, aquí nos encontramos en Tacualpa, ya de regreso. Vamos a grabar a este camarada que pues todos los días por afuera del pueblo de Tacualpa pues vende su fruta. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Mi público, les deseamos buena suerte y que vengan aquí a Lima, a las papayas, a los tomates, a los macho. ¿Tienes un puesto fijo todos los días de la semana? Todos los días de la semana, vamos a salir a Tacualpa. Ok, para la gente que nos está mirando, amigos y amigas, salida a Tacualpa en rumbo hacia Las Varas, ¿verdad? Es el único puesto y la verdad, con todo respeto, que se mira de calidad la fruta, ¿verdad? Ahí lo encuentra. Y así es de calidad. Vale, gracias. Muchas gracias. Desde plátanos, camote, papaya, limas y mucho más tenemos. Así que, vamos a continuar.